Buenas tardes, gente. Smart Thunder Clasher, transmisión en vivo. Partido de la CWC, cuarta edición mundial de Clash of Clans. Por países, jugando Burkina Faso contra Gibraltar hoy. En una guerra que por lo menos calificaríamos de peculiar, por decir poco, la verdad. Yo debería cambiar esto. No sé por qué se ve así. Pero bueno, más o menos. Saludos a la gente de Facebook, saludos a la gente de Twitch, saludos a la gente de YouTube y a todas las plataformas en las que estamos transmitiendo en vivo en este momento. Déjenme que voy a tratar de acondicionarme los chats. Un segundo, por favor. Rosa del sol, llévame. Nada de los sueños y que en tu voz, pensando en ti. Vamos a ver cómo acomodo esto. Segundo nada más. Aquí, ahí está mejor. Para ver si puedo monitorear todos los chats al mismo tiempo. Creo que ahí va a estar mejorísimo. Ajá. Ahí estoy, creo. Andrés de Gibraltar que falla en ese ataque contra esa TH9. Ya casi lo vamos a ver. No sé por qué aquí en el chat se ve como torcido. Creo que ahí está mejor ya. Bien, saludos a Mabasu, saludos a Saúl y saludos a Titanes que llegaron por ahí. Madre, Titanes, uno no pide que lo saluden. Uno saluda primero y luego lo saludan a uno. 23 estrellas lleva Gibraltar empezando en esta guerra que no sé, empezó, se lanzó con más de media hora de atraso, como ustedes pueden ver. Aparte de media hora de atraso, tenían problemas para completar el roster la gente de Burkina Faso. Por supuesto, Gibraltar hacía horas que estaba listo esperando para atacar, así que vamos a ver qué tal de Burkina, que hasta ahora solo ha hecho dos ataques en los primeros 16 minutos de guerra. Mientras tanto, nos vamos a enfocar en ver a Gibraltar. TH10 contra TH10. Reina 35. Rey 22. Masivo de pecas. Lo que va a traer Ismael y Jane. Todos saben que ese es uno de mis ataques favoritos. Vamos a ver cómo le va. Saludos a Josué Arita de Honduras. ¿Cómo estás, mi hermanito? Te quiero un montón, que he dicho que andas por ahí. Los pecas, las brujas, la reina. Cuidado porque puede perder a un peca. Lo obliga a hacer un segundo freeze antes de tiempo. Me parece que el primer freeze fue un error y por eso lo obliga a hacer el segundo. Pero bueno, al final lo endereza. Va con problemas con esos pecas en esa entrada. Tiene demasiados pecas por fuera para mi gusto. Y tiene algunos sufriendo daño en muro, que es algo pues que uno no quiere que le pase con pecas aislados. Que está ahí, lanzarrocas, torre infierno de un solo objetivo. Igual es una aldea que está incompleta, así que no debería ser pues un problema de que caiga el pleno, pero sería más fácil si los pecas no hubieran estado mal puestos, los de afuera por lo menos. De hecho, ha perdido varios pecas ahí. Quien no quiere la cosa pudiera perfectamente volverse un fail este ataque. De hecho, creo yo, ¿no? Que va a ser fail. La reina tiene habilidad, pero no está tanqueada. Se equivoca Ismael en un ataque de seguridad. Saludos a Fer. ¿Cómo estás, Fernandito? Qué dicha que están por ahí. Saludos a la gente de Twitch y a la gente de Facebook también. Por alguna razón no se ve bien esto. Vamos a ver si lo logro lograr. A ver qué es lo que pasa con el croma. Ahí creo que está mejor. Que ahora sí. Mi canción. Pues quién va. Saludos a Dylan GH. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Qué dicha que viniste. Siguen atacando. Este es Wilfredo ahora en TH9. Ataque de montapuercos. Incursión terrestre por la esquina. Diseño anti-2 de Lord Oscar de Burkina Faso. Inesperado diseño anti-2 aquí, que normalmente debería terminar en un pleno relativamente fácil,
La preocupación pudiera ser que la gente de Gibraltar empiece tal vez a confiarse más de la cuenta. Estoy yo como transparente, ¿no es cierto? ¿Qué diantres pasa con el Chrome aquí hoy? A ver. Vamos a cambiar de... ¿Cómo es? ¿La cosa? Como así, pero así, ¿no? Ahí, y ahí, creo que ahí debería, ¿no? Más o menos ahí, ahora sí, creo que ahora sí. Se ve como rara la cámara, no sé, es idea mía, pero veo la cámara rara. Puede ser que sea idea mía, o puede ser que en efecto esté un poquillo rara. Bueno, no sé, vamos a ver. Saludos a Adrián Valenzuela. ¿Qué país es ese? Burkina Faso, pues un país de África. Que se llama así, Burkina Faso. Un minuto 12. Montapuercos y de todo por allá arriba. Así que este tiene que pasar un milagro para que no sea pleno. Le va a sobrar un hechizo de veneno, de hecho. Saludos, Rolo, ¿cómo estás? Suerte con Chile. Muchísimas gracias, Rolo, que juega hoy con Chile, contra Chile, más bien quiero decir, y las mejores de las suertes ahí en ese partido que les espera hoy. Ojalá que todo vaya bien. José ahorita le dice Burkina Faso de Burkina Faso. Así mismo, plenito de Wilfredo. A ver, ¿quién más? David, sobre el Quirito. Otra vez diseño Anti 2, esta vez en Fly. Se ve raro ese Fly ahí arriba. Vamos a ver cómo lo resuelve. Ya se va la torre de magos, que era el problema principal. Le va a llegar por la espalda del soplador. Lo que pasa es que contra un diseño anti 2 y globos en ese formato, que es pleno, la pregunta es desde dónde quiere tirar uno. Pero la verdad es que vale madre. Casi que uno puede tirarla desde cualquier lado. Rolo dice que el partido es mañana a las 7. Ah, pensé que era hoy. Estaba yo confundido, no es hoy, es mañana a las 7 de la noche. 7 de la noche, ¿hora de dónde? ¿Hora de Centroamérica? ¿Hora GMT? 7 de la noche nos cuenta el Rolo que juega mañana contra Chile. Cae otra aldea a 100%. ¿Quién más está tirando? Esta es John ahora sobre Armadorf. Viene Rolo con sus comentarios cariñosos. Que Burkina Faso creía que era campeonato de subida de copas. Vamos a ver, Reina Arquera, incursión terrestre con lanzarrocas y montapuercos. Lo que tenemos en TH10, Torre Infierno de un solo objetivo, la que tiene ahí enfrente. Y Reyes, no vi el tamaño de los Reyes, la verdad. Rey 22. Y la Reina ya está muerta, así que no vi de qué nivel era. Sorry por eso. Que no me fijé. Los montapuercos están en la diagonal ahora. Creo que va a dar la vuelta, una vuelta un poco rara, ¿no? Para esos montapuercos. Pero lleva 4 hechizos de sanación, así que no debería ser un tema. Me parece que aguantaba todavía un poco más ese hechizo. Ahora lo va a tener que forzar ahí, justo lo que yo creía. Si lo hubiera puesto un poquillo más corrido, no hubiera tenido que forzar esta esquina. Vamos a ver, ahora ya se le complicó la cosa. Lo obliga a tirar un hechizo más. Se quitan los esqueletos, pero no todos. Mal tirado el hechizo. Gasta la cuarta sanación ahora ya. Y se mete en líos aquí Jonah. En un ataque que parecía de trámite. Saludos a Victorino Bolivia. ¿Cómo están? ¿Cómo va Bolivia por allá? Otro de los líderes de clan que aparece por aquí. Victorino que juega también. No sé contra quién juegan. No sé cómo está el estado de viaje, ustedes lo saben. Estuve enfermo, incluso estuve en unas cirugías. Entonces me he perdido el orden de lo que venía. Nada, se va a quedar corto. Me salgo Jonah que se equivocó en ese ataque. Quiero evitar. Andrés contra Big Man, a ver qué traen ahora. Este es Caminata Fly. 36%. ¿Qué les puedo decir con ese diseño?
manos mías. Contra Italia, es mañana el partido de Bolivia. Así, partidazo ese. Italia-Bolivia, qué buen partido ese, lo tengo que ver. Italia-Bolivia, mañana se juega domingo. Así que buena suerte también para Victorino y los hermanos bolivianos, que juegan contra nada menos y nada más. Opa, esa furia. Cuidado con las sanadoras, que las puede perder. Baby Dragon ahí haciendo problemas. Ya, por fin se la quita. El problema es que las sanadoras ahora se cambiaron por el mago. Cuidado con las tortas. No, pues es que esta aldea es tan mala que me extrañaría que pueda pasar cualquier cosa. Nada nos libra. Nada más queda. Ahí el tema son ese montón de telas que están adentro. Tiene un montapuerco más. Vamos a ver, yo no sé por qué. Yo hubiera llevado por lo menos un hechizo de sanación ahí para adentro. Aceleración para llegar más rápido. Lava que llega primero. Y creo que con el lava adelante no. Oh, esa bomba oscura. Pero es que la aldea está muy mala. Es una aldea muy mala. O sea, creo que hasta cayéndose los globos ya sería pleno. Se le acaba el reloj, Andrés. ¿Qué pasa con Gibraltar? Están jugando muy confiados. Cuidado con esos errores porque así se van ganando, gastando ataques entre que ustedes ven y van y vienen. Así que, uff, dragones, MC Jesus de Gibraltar. Mucho más confiable este combo para este tipo de diseños anti-2 que hemos estado viendo. Que ponía Burkina Faso y este va directo para pleno. Muchos globos, muchos dragones todavía vivos, así que no creo que haya mayor problema. Con las cirugías más o menos, la verdad, y vamos, gracias a Dios, para adelante. Diego Castillo dice base farm, totalmente de acuerdo. Ahí va la aldea, se acabó con dragoncillos, no había mucho que hacer, las aldeas estaban débiles, así que no hace falta inventar mucho. Anarquía que viene contra Shark ahora. Llega Gonzalo, Empire of MHHM, que no sé qué significa. Bienvenido a la transmisión, gracias por venir, igual que Anagato. Atacan a mi nivel, están mancos los TH9. Se parecen a las aldeas de Victorino, dice Rolo. Montapuercos otra vez. Reiner que era defensora, level 12. La bruja que va a quedar viva. Cuidado porque la bruja quedó viva. Es una bruja bebé, pero está viva. Ahí el flechazo de la reina para quitárselo. Y ahí van, ahí está Yeso 22 que pone a bailar a Yoshi. Yoshi, 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 Yoshi. Bienvenido Yeso a la familia de Martha Null Clasher. Lo mejor de las competencias de videojuegos. Para todos ustedes hoy en el Mundial de Clash of Clans CWC, cuarta edición. Una flor de piel, el texto pase al frontal de la suya, van. Esto es Diego Castigo, como me decías. Tú vas. Corazón. Rey 15. Aún así, es lo que les digo, vean a Gibraltar. Se está complicando la vida gratis, un rey 15, ahí no hay nada que hacer. Ya perdió los reyes, le van a quedar los montapuercos, pero me parece que innecesario el compromiso con ese rey bárbaro. Ahí está el pleno, tranquilamente, nada que hacer, es que está, cuando está fácil, está fácil. No hay por qué hacer difícil lo que es fácil. Seginar, TH10. Dragons de TH10. Torres Infierno de un solo objetivo, bueno. Dragones contra torres objetivos de un solo. Contra torres infierno de un solo objetivo. No sé, pero en alguna parte el manual dice que ese no es el ataque correcto. Vamos a ver. ¿Y dónde está el freeze? ¿Por qué no freeza? Va a perder muchos dragones en eso. Ahora Bats para la esquina. La reina arquera. Encima la reina arquera. Todo ese juego. Un poco raro lo que hizo.
Adiós Ballesta. Y adiós Torre Defensa Aérea también. Y creo que la Torre Infierno, ahí está. El problema fue la primera Torre Infierno, que le quitó un montón de dragones de gratis. La Reina Arquera está muerta, creo ya, ¿verdad? ¿Dónde está? Que no la veo. ¿Dónde está la Reina Arquera? Ahí ya acaba de morir. Estaba escondidilla en una esquina, no la encontraba. Y ahora ya solo queda una Torre Arquera, un soplador y un cañoncito. De tu ciudad. Más tarde cuando puedas meter a tu casa, ¿no? A tu realidad. ¿Cómo le ha ido a la serie de Costa Rica? Resultados intermedios. Está jugando ahora. Costa Rica está jugando a esta misma hora contra Serbia. La última vez que los vi iban perdiendo. Ahorita hacemos un pase para que vean cómo va esa guerra. Costa Rica iba perdiendo contra Serbia hace un rato, pero todavía la guerra arrancó un poco más temprano que esta. Queda una aldea aquí, la de Big Band, todo lo demás está cerrado. Y ya empiezan los TH10, TH11 ahora, esos Marchamps, que lo vimos jugar la semana pasada a un nivel impresionante. ¿Cómo aprendí tantos idiomas? Pues me gustaba, en algunos casos por estudio tuve que viajar. En otros simplemente pues entré a estudiar el idioma. Y ya luego algunos otros idiomas pues van surgiendo ahí por el puro gusto al idioma. Y porque ya una vez que aprendes 2, 3, 4, los demás empiezan como a volverse como muy evidentes. Porque los idiomas, hay muchos idiomas que se parecen mucho entre ellos. Y entonces pues uno va aprendiendo cada vez más rápido. Entre más pronto ustedes aprendan varios idiomas, más fáciles se les van a ir haciendo los diferentes idiomas. TH12... con Torres Infierno de dos niveles atrás, con Torre de Magos como de tres niveles. No, este es un TH12 12.10, creo, ¿no? Por ahí es casi una ingeniería. No sé ni para qué le puso la furia a esa reina. Ahí lo único peligroso es la Torre Infierno de un solo objetivo. Va a ser Bowish esto. Y lleva congelaciones por si acaso la reina se enreda y se acerca mucho al muro. La soledad. 32% sin siquiera sudarse todavía. Qué diseño tan malo, la verdad. Hello, leader Kaimov from Russia. Abrigo gato. Saludos cariñosos para Rusia. Hello people, thank you for coming, all the people that come from Africa, for Asia, for Europe. I know all of you probably need to use different languages, different to Spanish, but by this moment I make it just streaming for Gibraltar, and for Latin America people then I normally use Spanish in this. But any of your comments, any of your questions, whatever you need, you can make your questions or your comments also at English or Dutchland, at French, or the language that you needed, and we will try to make it support to you. Thank you for coming to the channel. This is Marcelo's channel, and we are the experts for the esport, the best of the best of the competition of video games. Thank you for coming. Really thank you, and feel welcome to us. And don't be married for the language. Anything you needed, just tell me, right? Thank you. Ahí está, pleno de marcha. Contra esta aldea TH12, nivel ingeniería. Yo no sé qué decir de esta guerra. Estoy aquí un poco sorprendido. Estos son TH, ¿qué? TH... ¿Esto qué era? ¿TH9? No, TH10 es este. Este también es TH10, ¿no? Este es TH10. Vamos a repetir aquí algunos mientras tanto. Es TH10, masivo de pecas, Ismael contra Yayani. Vamos a verlo. Que si quiere una hamburguesa, dice Fernando, suena bien. Suena bien una hamburguesita hasta ahora. Se supone que tengo que ponerme a dieta, pero regresé a mi país con un hambre que ustedes no se imaginan. A pesar de que me encanta la comida en República Dominicana, no hay nada como la comida de mi esposa.
y la verdad llegué aquí queriendo comerme todo lo que ella cocina y lo que no cocina también. Ando con un apetito voraz. Quiero hacer las mismas cosas. Vamos a ver esos pequillas. Qué bien esos pecas. La aldea muy cerrada, muy compacta. Bien pudieran ser valquirias, bien pueden ser pecas. El resultado iba a ser el mismo. No vi torres infierno, de hecho puedo estar equivocado, pero me parecía que no había torres infierno y entonces los pecas van a pasar solos ahí. Van a pasar completamente solos en el medio de todo esto, sin que ninguna torre infierno pueda hacer el efecto. Creo que tiene 4 pecas todavía en acción, 3. 1, 2, 3 creo. Y la reina arquera que todavía tiene habilidad. De nuevo se complicó un poquillo ahí con este centro. Los pecas la clave está en no juntarlos demasiado, pero tampoco ponerlos demasiado lejos. Life de TH11 dicen, nos vamos a TH11. Nos dice Aro, TH11 ¿a dónde? Aquí. Ahí está Black Venezuela y 12 mini. Vamos con 12 mini a ver qué dicen. Gracias a Ro que nos avisa que había ataque de TH11 en vivo. Electro Dragons que se va a quedar corto. Por lo menos eso creo. Vamos a ver si ese dragón dispara. No, no dispara. Saludos a Joseph. ¿Cómo estás, Joseph? ¿Todo bien? Vamos a ver esos Electro Dragons haciendo lo de ellos. La reina que va a tener que usar la habilidad. Electro Dragon que va a disparar. Me parece que va a ser pleno. Apretado pero pleno al final. Porque ese Electro ya no lo detiene nadie. Y la reina arquera además está ahí ayudando. Así que la torre de magos va a tener que escoger a una de las dos. No es suficiente. Ahí lo tienen. Mini Nolo 11. Pleno de TH11. Con Electro Dragons. Tal vez un poco apretado para mi gusto. El ataque, pero suficiente para pleno. El último edificio, 99. Tranqui y Field Safety. 3 estrellas, Mini Molo. Cantó. Vamos a ver a Aeroceni, ¿qué les parece? TH10, Anti 2. Diseño de copas. Más conocido que el doble cero en las loterías. Miners. Wow, cuidado con esa entrada de Miners que acaba de hacer. Me parece que se equivocó. Cuidado ahí. Está jugando peligrosísimo esa entrada. A ver. El más inesperado. Sanación. No tengo muy claro lo que está intentando hacer. Pero creo que el ataque va bastante complicado. Alto, no, cabrón. Sí, está muy enredado. Tiene el ariete, pero yo creo el lanzapiedras, pero creo que más bien es el bug, ¿no? Qué rara la entrada, ¿no? Viene por atrás el lanzapiedras. No entiendo muy bien por qué hizo lo que hizo. Vamos a ver qué tal. Yo creo que va a ser fail, ¿no? Este es una chance. Dice el caso tu Aurora. Vamos a ver, BCR, ves Clash Brasil. Allá paseo lindo. Obrigado. Salve Brasil, salve BCB. Bienvenidos a la transmisión de Marta New Clasher. Obrigado por el soporte al canal. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Aquí seguimos en un ataque que me parece que va a ser feliado. Nos salimos mejor. Por aquí está Joker Oscar, nuestro amigo Joker, que se va al aire a ver qué va a hacer. Otra vez anti 2, pero es que todas son anti 2, ni siquiera una durante 3. Ahí está Japa. Salve, obrigado. Seba que dice que duda de algunos países. No lo puedo todavía. Es un palo lindo, pero que hace idea. Muchas gracias. ¿Qué es lo que Greyson Daek? ¿Todo bien? Gibraltar atacando en anti 2. Sky de Algeria.
Bonsoir Algeria. Ça va, ça va bien. Por Ale Chanel, de Matamor Channel, a ver mejores competiciones de video, me sigo por vos support. Bienvenido, bienvenido tú. Yo soy el volumen, dice, ahí ponemos con el volumen, a ver. El juego, el volumen del micrófono, ¿qué volumen? El volumen de esto, ¿qué? Dice que no se me escucha, dice Josser. ¿Es cierto que no me escuchan? ¿Ustedes me escuchan o no me escuchan? Sube el micro o baja el audio del juego. Parece que el audio del juego está muy duro. Vamos a bajar un poco el audio del juego. Ahí, a ver. Ahí me escuchan ahora sí conmigo, con mi micrófono, ¿no? A ver si alguien me confirma cómo se oye. Me parece que se va a quedar corto en este ataque otra vez. Cometiendo muchos errores. Gibraltar con este 22. Dicen que algo pasa ahí con el chat. ¿Tú me oyes bien? 1, 2, 3, probando queso. 1, 2, 3, queso. ¿Se oye bien? ¿Y el juego se oye? Bueno, parece, yo sé que más bien eres tú que te está fallando el audio, porque la dama de rosa ya me ha confirmado que el audio va bien. Seba dice que ahora va mejor. Gracias, gracias, gracias a todos por la ayuda. A mi amigo Seba, que ahora se llama diferente. Vamos con Lorner, el capitán de Gibraltar, que se viene sobre Aurelín cuando queda 1:19. Mis sueños te cobro. Mineros escoge. Yo no sé por qué no frisa. Valkis para Torre Infierno. Reina Arquera sufriendo allá abajo. Se lleva a la Torre Infierno por lo menos. El Águila de Artillería. Uf. Uf, esa dolió. Necesita que el Warden se mueva de ahí. Una entrada complicada esta que se encontró Lornet. Tiene muchas trampillas. Pero eso es lo típico de estos formatos anti 2, que son de copas. Traen un formato guau, que le llamo yo, que quiere decir que le ponen alguna trampa, como en este caso estas bombas aquí, para sorprender al rival, lo cual funciona muy bien hasta que hacen el segundo ataque. En el segundo ataque pues ya está claro dónde está la trampa, uno ataca por el otro lado y había una vez aldea. Entonces es un poco relativo, ¿no? ¿Lo bota? ¿No lo bota? Vamos a ver. Yo creo que sí lo bota. Ahí está. Cae el ayuntamiento. Imagínense que todavía, con todo y lo mal que entró, todavía la tiene para buscar el pleno. Lo que pasa es que hay muchas torres de magos ahí. Es muy difícil. Si las sanadoras se hubieran puesto con los lanza, con los mineros, tal vez. 70% para Lorne Stark. Primer ataque de apertura contra el número uno de la guerra, del lado de Burkina Faso. Se salieron ya dos jugadores más, el 21 y el 29. Es un desastre, Burkina Faso. Si sí, tengo música de fondo. ¿No se oye la música de fondo? Voy a subir la música a ver si la oyen. Ahí está la música de fondo, a ver si se oye bien. Me avisan si no se oye. Ahí ya puse la música un poco más alto, que me dicen que no se está oyendo la música. Burkina Faso tenía dos estrellas en contra por empezar tarde, y dicen que el 21 y el 29 ya se salieron. Ese fue a Marchams, que ya lo vimos. Mininolo, que también lo vimos. A Sobre Oscuro no lo hemos visto, vamos a irlo a ver. Ese es TH11. Totalmente de acuerdo con Seba. Esto es porque es Burkina Faso, vamos, no,
De hecho, es la primera vez que en el mundial veo eso. Saludos a Clash JKS, que pone a bailar a Yoshi. Yoshi, 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 Yoshi. Bienvenido a la familia de Marta New Clasher, a Clash KGS, que se suscribe. Gracias por el apoyo al canal con lo mejor de las competencias de videojuegos. Sobre Oscuro de Gibraltar contra Fatap Dajam de Burkina Faso. Ataque aéreo va a ser esto. La limpieza muy sólida ahí en la entrada. Ya no hay reina. Le faltan dos defensas aéreas más. El rey de por sí era nivel 45 y la reina también. Así que le faltaba un poquito de poder para ser uno de los TH11 más altos de esta guerra. Saludos a Arturo Alvarado. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Se deja el águila de artillería para el final. Hasta eso se dio el lujo. Habilidad del guarden. Adiós torre águilas, adiós torre de magos. Y a partir de ahí masacre, ¿no? Porque nada que hacer. Le ponemos a por dos porque hay alguien atacando en vivo para irlo a ver. Y ahí se lleva la aldea. Facilito para sobre oscuro. A por cuatro ahí la limpieza final. De esa estrella le sobró todo a sobre oscuro en ese ataque de TH11. A ver quién ataca. Aquí nadie. Atacan allá. Vamos a ver qué hace Burkina Faso, porque no los hemos visto atacar. Saludos a Nelly Mendoza, New Jersey. Sí, es la primera vez que Burkina Faso juega, correcto. Sudáfrica contra India, que Sudáfrica puso anti-2. Porque India le ganó a Japón. Para los que hablan de India, India le ganó a Japón el día de ayer o anteayer. Ayer o anteayer, India le ganó a Japón. Así que sorpresa impresionante de India, que derrota a uno de los favoritos del mundial, como lo ha sido Japón en los últimos 4 mundiales. ¿Cuándo es el próximo partido de Brasil? No lo sé. Brasil juega mañana, yo creo, ¿no? El día 24. Brasil contra Japón. No creo. No, falta menos todavía. Yo creo que Brasil juega mañana, de hecho. Que les averigua que la juega Brasil. Ahí está Melbourne de Sudáfrica. Welcome, buddy. Thank you for coming. Fail de Jamidoso. 6-6. A ver. Perfectamente. Nace el TH10. A ver qué hay. Un despertado. Cuidador. Que está viendo. Bowish super mal tirado. Mega mal tirado. Soda Stereo, Diego Castillo, así es. Dicen que India juega también como Algeria, incluso mejor. Saluditos, Poker. ¿Cómo estás? Hace 8 meses que no sé nada de COC, ¿qué hay de nuevo? Pues hace, de hace 8 meses para acá, pues los TH12. Han habido varios cambios de balance. El golem de hielo, que es nuevo para ti posiblemente, que lo ves aquí en defensa, es un golem de hielo que congela todo cuando lo matan. Míralo, mira, lo van a matar para que lo conozcas. Mira, lo matan y fuit, congela todo. Golem de hielo es una tropa que tampoco no conocías posiblemente. Salve Sudo Brasil, Clash KGS, salve, obrigado. Así yo te veré. A través de mi persiana americana. El
aquí atacan. Vamos a ver. Yeso, Gumi y Ender. ¿A quién quieren ver? Veamos a Ender. Globitos en la incursión inicial. Guarden. Se le complicó a Ender el ataque ahora sí. No, y además Frieza ahí atrás no podía ser más enredado. Tampoco enredado. Vamos a ver si lo logra enderezar. Honestamente no creo. Ya gastó el Frieza además. Ahí se va a llevar el ayuntamiento. ¡Cae ayuntamiento! ¡No! Fail tremendo de Ender. Nos vamos de aquí. Saludos a Víctor Lugo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Qué dicha que vienen todos! Sí, es la primera vez que juega Burkina Faso. Burkina Faso. First time over here. Vamos a ver. Aquí está Gumi. Bowish parece. ¿Qué pasa, Gibraltar? Les está costando esas aldeas anti-2. Se les están enredando. Saludos a Harlem. Miren quién llegó. Llegó Harlem. Pero tiempo sin verte, Harlem. ¿Cómo estás? PODP, ¿cómo estás también? PODP. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué dicha que vinieron? Nunca poder saber. No sé, pareciera que pudiera ser. Es que es un minuto lo que le queda. La reina está viva. Pues no sé, es un asunto de reloj. Vamos a ver si le alcanza. Cafecito costarricense. Con leche, por supuesto. Vamos a ver, llega la reina. Yo creo que sí le da chance, ¿no? Para el pleno. Vamos a ver. 31 segundos. Ya iba a caer el último almacén. Y sí, para Gumi, pleno de anti-2 con Gowipi. No, es un Bowish. Un Bowish con un P.E.K.K.A. No sé por qué pensé que era un Gowipi. Estaba perdidísimo yo en el formato del ataque. Ahí está Dial. Y está Row. Tiremos a Row. Vamos a ver a Row. En TH10. Dice Joser algo. Mira si Luis Suárez ya atacó. Ya lo reviso. Déjame ver el ataque de Row. Y me fijo si Luis Suárez ya atacó. Creo que no. Creo que no porque no lo he visto. Row que va a ser pleno. Ahí lo tienen ustedes en vivo del Fly. Pleno de TH10 para Row. Gibraltar aplastando las aldeas de Burkina Faso. Empieza a acelerar el ritmo. Vamos a ver a Luis. Si Luis atacó o no. ¿Dónde está Luis? Luis. Luisito. Ahí está Luis Suárez. No ha atacado todavía. Tiene los dos ataques todavía en vivo. Ahí los ves. No ha atacado todavía. Está atacando por acá Abdayel. Sobre Yamal. Vamos a verlo. Muchísimas gracias, Harlem. Se te agradece un montón. A todos los que comparten el video, muchísimas gracias. Ustedes saben que eso es muy importante para seguir el ritmo. Música ligera de eso, estéreo, claro que sí. Perdón. Tengo como resfriado yo de este viaje. Miner sufriendo ahí en la esquina. No parecía el ataque de pleno de Abdiel. Pero tiene todavía un hechizo de sanación. Y como llegué tarde, pues no puedo saber cuántos dineros tiene vivos. Muy buen puesto, muy bien puesto de hechizo de sanación. Pero muy bien puesto, muy bien puesto. Cae la torre infierno, eso sí. ¿Dónde están el resto de las tropas? ¿Cuántos dineros hay ahí? No sé. Ahí se va a complicar, porque la reina va a quedar atrapada. Y no va a poder ayudar más a los mineros que tienen una torre de magos ahí. ¿Qué es tan cruel? ¿Será perfect? Yo creo que puede ser que sí. Ponte música ligera, esa es la que está sonando, ¿no? Vamos a buscar música ligera, que me la están pidiendo. Música ligera. Allá va, con mucho gusto. Se le va a acabar el tiempo. 8 segundos, se va a quedar corto por reloj, básicamente. Tal vez 97, creo. 96%. Abdiel, que todavía le quedaba power.
Hola Toño, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tengo una buena canción para cantar, a ver. Vamos a ver, aquí abajo no queda nada. O sea, hasta el 19 está todo planeado y todavía hay un montón más allá arriba. Gibraltar lleva 35 ataques, le quedan 25 todavía. Burkina Faso lleva 15 apenas. Vamos a ver a Centeno atacando. Brujas otra vez. Que el amor de música ligera. A ver qué pasa por aquí. Esta situación de las guerras Farming que ustedes están viendo, algunas que pasan, que han sido pocas, pero han habido, es la que ha hecho que se discuta el poner más bien a clasificar por regiones, para que cuando lleguen al mundial los equipos ya lleguen bastante más filtrados. Se va a quedar corto aquí. Vamos a ver, ataca Gibraltar al otro lado. Este es Brian, te amo. Sobre Yamal. Pase el aéreo también esta entrada. Se dio a la reina. Cuidado con esos errores. Porque la otra reina está viva todavía y no tiene hechizo de esqueletos. Me parece que va a ser una cagada. Entrada aérea. Vamos a ver qué hace Brian para enderezar la torta. Entonces dice que Burkina Faso está atacando muy mal, eso digo yo también. No estoy seguro cómo fue que terminé transmitiendo yo esta guerra, tengo que decirlo. Creo que me castigaron y me tocó venir a transmitirlo. Me operaron, me duele mi dedo. Ahí lo ven, los hilos que me pusieron, una de las operacioncitas que me hicieron. Me duele y bastante. Habilidad de guarden ahí en la esquina. ¿Quién le comprende pa? ¿Qué está tratando de hacer? Me salgo. Aldea mala y ataque malo ya es mucho pedirle a la vida, ¿no? Tampoco vamos a abusar de ustedes ahí obligándolos a ver cosas que no valen la pena. Sofer ahora, tampoco ya va muy avanzado. Vamos a ver Squall de TH12 que ataca a Lornette. Electro Dragons, vamos a ver cómo le va. Tiene Reina del 60, así que hay potencial ahí. Vamos a ver qué hay. Dice yo sé que deberían ser clasificatorios, correcto, así es. Muy abiertos los electros. Muy, muy abiertos a red de electros. Vamos a ver cómo le va. Ahí se empieza a acomodar un poco mejor. Oh, esa congelación un poco antes de tiempo. Castillo del clan mal manejado. Esta le va a doler. Va a perder a la reina arquera. No. Usa la habilidad. Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me salgo mejor. Antes de que me dé chicha. Antes de que me dé cólera con ese ataque. Me salgo mejor. Pam, pam, pam. Attack without king, dice Breno. Así mismo fue. ¿Qué les puedo decir de ese ataque? 1 hora y 2 minutos con esos ataques así. ¿Qué les puedo decir? Yo no sé si vamos a llegar al final de esta guerra juntos o si en algún momento me voy a dar por vencido y voy a mandar todo para la porra. Ahí está Rogue. Bueno, el pleno de Rogue. Vimos ahí a Rogue hacer un pleno hace un rato. Bien, bien, Arro. Alguien que ataque, por favor. Victoria, ¿quién va? ¿No hay nadie ataca? Pa' colmo de males. Bueno, a ver a Burkina Faso.
¿Cuántos plenos lleva Burkina? A Jona lo planearon por lo menos, a Ismael también. Bueno, vamos a ver a Escrow, a ver. A los prisioneros que el grupo. Gracias a Lysing El Zafa y gracias a Harlan que compartió el video en esta guerra del Mundial de Clash of Clans jugando Burkina Faso contra Gibraltar. Una guerra en la que Gibraltar pareciera tener las cosas bastante puestas a su favor. Burkina Faso con algunas deficiencias claras de diseño de aldeas. Saludos a Jonah, ¿cómo estás, Jonah? A Jonah que me parece que lo vimos que lo habían planeado ahora, ¿no? Fue idea mía. Vamos a ver. Todo para adentro. Así lo que llaman el puño. Molote de bowlers. Freeze del golem de hielo. Que juego muchos juegos, sí, la verdad, sí. La verdad que juego muchísimos juegos. Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Heroes of the Storm, Arena of Valor, Fortnite, Call of Duty, Ring of Elysium, PUBG, PUBG Mobile, Fórmula 1, MotoGP, juego muchos juegos. Los que sean competitivos, los juego casi todos. Bueno, el ataque salió menos malo de lo que debería, la verdad. De lo mal que arrancó, va menos mal. De hecho, hasta puede ser pleno, si se descuida. El diseño de Joker no era precisamente tampoco la octava maravilla. Y pareciera que puede llegarle, porque la reina tiene habilidad todavía. Y un minuto completo va a dar la vuelta. Yo creo que esto es pleno. Creo que esto va a ser pleno, sí o sí. Ahí está Atzafa, que dice que es de Paraguay. Saludos a Miguel Pedro Pinto Jr., también de Paraguay. Todos nuestros hermanos paraguayos, un abrazo fuerte para la comunidad claquense de Paraguay. Impresionante. Yo juego Free Fire, aunque no me gusta tanto, la verdad, también. Brasil, precioso, correcto. Ahí está el plenito. 98, y ahí va a caer lo demás. La reina arquera sigue atrapada. Burkina Faso, en pleno de TH10. Se quedó ahí pensándolo. Ni siquiera la aldea lo puede creer, se iba a rendir. Claro, con mucho gusto. Mañana está en vivo Brasil, correcto. Víctor Lugo de Brasil. De Paraguay, perdón. Muchos paraguayos hoy aquí. Qué dicha que andan por aquí, gente. Se les quiere un montón. Y a Paraguay se le quiere más. Ero Zenin y Joker. Vamos con Joker. Vamos con Joker Oscar, que estaba aquí en el chat hace un rato. Ataque de TH10, aldea anti 2 otra vez. Esta aldea le han tirado varias veces y la han fallado. Vamos a ver cómo la resuelven. O de Fortnite, con muchísimo gusto. Saludos a Dragon Slayer. ¿Cómo estás, Dragon? ¿Todo bien? ¿Qué cayó del castillo? Valkyrias parece. Sin furia, no les va a poner furia. Me parece que se equivocó con esas Valkyrias del castillo del clan Joker. Y se mete en problemas Joker otra vez. No. No es el 24. Brasil juega mañana, yo creo. Voy a confirmar. Déjenme, ya les digo a qué lo juega Brasil. Porque no lo tengo a mano, pero ya se los voy a buscar. Déjenme buscar a Brasil. Ya les digo, en el mundial. Me besaré con mira al amanecer. Déjenme que estoy buscando a cuándo juega Brasil. Steam Tumbeo. Official Schedules. Brasil. ¿Dónde está Brasil? Espérense que le estoy buscando a Brasil. Italia. Burkina, Uruguay, Puerto Rico, Cataluña. ¿Dónde carajos está Brasil? ¿Alguien se acuerda en qué grupo está Brasil? Uzbekistán. Benín, Argentina. Grupo D.
Colombia, parte de todo. No me acuerdo en qué grupo está Brasil. ¿Alguien se acuerda? En el de China no. O sea, es en el grupo de oscuridad. Dicen que el de Brasil es Brasil-Francia el día 24. Pero es que falta mucho para eso. Yo no creo que sea tan tarde. Sorry, pero es que no sale la tabla. Vas a caer. Creo que es aquí. Otro fail de ellos. Cataluña, Puerto Rico juegan este fin de semana, el 24. Pues parece que sí. Parece que en efecto Brasil juega hasta el 24. No sé por qué tan atrasado, pero parece que sí. Hasta el 24 juegan. Pues sí, parece que Brasil juega el día 24. 24 contra Francia, grupo G. Dicen que el grupo G. Gracias. ¿Dónde está esto? ¿Por qué no ataca nadie? Vamos a poner aquí esto, a ver quién está atacando aquí. Vamos a ver. Es que esta vaina en el mundial ahora hicieron un cambio sobre cómo se levantan las fechas y es un pinche desmadre. A mí por lo menos me lo parece. Podrán decir lo que quieran, a mí me parece un desmadre. Las guerras, o sea, el nuevo formato para presentar los calendarios me parece un desmadre total. Grupo G, Alemania, Panamá. No lo tengo, no lo tengo. Sorry, la verdad que no entiendo cómo putas logran ver las fechas en este nuevo formato. Es una porquería. Y yo no entiendo un carajo de lo que dice. Que me ponga Héroes del Silencio, me encanta Héroes del Silencio. Pero el problema que tengo es que casi todas las canciones de Héroes del Silencio están prohibidas. No se pueden oír. La flaca de Jarabe de Palo. A ver, no sé si se puede, déjame buscarla. A ver si la puedo poner. Cuando aquí Yamael se queda corto. Vamos a ver si alguien más ataca. 53 minutos aquí a la espera. A ver de qué momento calienta otra vez. Ahí está. Sobre Oscuro, que ya hizo un pleno. Vamos a ver si se le da el siguiente. Yo estoy buscando el creator, a ver qué pasa con Jarabe de Palo y poderles decir si puedo poner Jarabe de Palo, que no me acuerdo. Vamos a ver. Con un montón de marcas en mi piel. Gracias, cariño máximo. Obrigado. La flaca de Jarabe de Palo. Dice por aquí que no. La flaca de Jarabe de Palo está bloqueada en 249 países. Así son los cantantes, la tienen bloqueada. 249 países de bloqueo que le pusieron. Wow. Que si va a haber batalla de Brasil mañana, no. Brasil juega el 24, ahora se ha confirmado que es la próxima semana. Ángeles del Infierno, vamos a ver qué hay de Ángeles. Creo que había una de Ángeles que le había puesto el otro día, que sí se podría, pero no me acuerdo. Voy a confirmar, a ver si Ángeles del Infierno. No, Ángeles también está bloqueado. Estoy revisando a ver alguna canción.
que me acuerdo que alguien me pidió una canción de Ángeles y entonces yo la había encontrado una sola que no estaba bloqueada, pero no sé cuál es. Ahora están todas bloqueadas. No, aquí estoy tocándolas todas y todas aparecen bloqueadas, sorry, con Ángeles de Infierno. Bueno, te cambies mobile. Obrigado, salve do Brasil. Talismán sí lo puedo poner. Ya la voy a buscar. De hecho, creo que puse Talismán ahora, ¿no? No lo puse. Ya casi ponemos a Talismán, que yo pensé que ya la habíamos oído, de hecho. Realidad. Y todo por la noche. ¿Qué pasa con Gibraltar? Esas aldeas antidos se los están comiendo feísimo. Estamos esperando que se pongan un poco más firmes ahí. Desde perder la razón. Talismán de Rata Blanca. Después de que pase esta canción, pongo a Talismán. Así que tranquilos, ya casi la voy a poner. En mi corazón. No. Esperando aquí en ataque 50 minutos, 70 a 45 la majada que le está dando Gibraltar a Burkina Faso. Comiendo un dulcito que me dieron mientras tanto. A ver. ¡Que ataque alguien! ¡Aló! ¿Cómo así la batería? ¡Ay, ay, qué susto! Esperen, que se me está acabando la batería. Pasa este cargador que se me está volviendo loco. Ahora le ponemos la batería, esto rápidamente para que no haya sorpresas. Ya, ahí está cargando y esperando que se venga un ataque aquí de alguien que ataque. Gibraltar le marca su soporte de plato de batería. ¿Cómo así? Ya vamos a poner Talismán, que me lo pidieron con mucho gusto. Estamos esperando que acabe esta canción nada más. Y nos vamos con Talismán de Rata Blanca, a petición del público. Lo ponemos de una. Talismán, Rata Blanca. Cortina de gigantes. Un anuncio me pusieron aquí para. Iba a poner la canción y me metieron un anuncio ahí. ¿Qué les puedo decir? Ahí está Talismán ahora sí. Cortina de Bowich. Súper mal puesta además. Petición del público, Talismán. Te va a quedar recorto aquí. He caído preso de mi libertad hasta que te conocí por esas calles. El destino que te pudiera encontrar. No sé cómo seguir cuando no estás.
siento que sanes mi alma. Sobrevivo encontrando en tus ojos el verde. Ay, un verde tal. Ay, ok, man. El polvo, no. De tu lado estoy que saltar de ser una vez más. Vamos con Gibraltar, Brian sobre Hamidou. Ahí está, va a ser al aire. Caminata bestial allá a la izquierda, asegurando las estrellas, me parece. Muy mujer, nunca pensé que el amor daría aquí preguntar tantas respuestas. El problema es el ataque. Se le complicó bastante la llegada a esa última defensa aérea, pero tiene un hechizo de sanación que lo usó el lado que no era, me parece. Si sobrevive la torre infierno, pudiera ser, no creo. Bien tirado ese hechizo porque era lo que había que intentar si quería buscar el pleno. Pero también se le va a quedar corto. 2 estrellas para Brian. Saludos a Avatar, ¿cómo estás? De un bello talismán. Vamos a ver que caiga el ayuntamiento nada más. Ahí está. Signori, una vez más. Dragones, Santi 2. Doble torre infierno en un solo objetivo, en serio, dragones. Bueno, va a venir con los bats para el centro a ver qué pasa. La reina arquera le va a dar problemas con el primer dragón. Vamos a ver qué quiere hacer. No sé por qué no se quitó a la reina arquera. Mejor funnel ahí, pero se deja una defensa aérea encima. No tengo claro qué quiere hacer. Bueno, ya entendí lo que está buscando ahora sí. Va a buscar el castillo del clan primero. Pues la reina arquera está sufriendo mucho, así que cuidado. Ahí están los bats ahora. Van a sufrir con la torre infierno. Cae ahora. Y lo que ocupa es que vayan por la defensa aérea. No van todavía, pero yo creo que si llegan a tiempo, ahí está. Y con eso debería alcanzar. Ya, ahora sí, ya cayó la defensa aérea final. Cae la torre arquera, solo queda una con Electro Dragón defensivo. 5 dragones vivos, la reina arquera defensora también está viva. Así que no debería ser un problema. Uf, esa bomba gigante. Casi le lleva a la reina. Dice Aldea Santi 2, pero no ha podido Gibraltar, estoy de acuerdo. Gibraltar que se complica, cae la reina arquera. Con unos arqueras, con unos esqueletos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo puede ser? Oh, oh, cuidado con ese electro. Cuidado con ese electro. Atención a ese disparo. ¡Pum! ¡Ay, esa duele! Adiós, dragones. Ataque de una sola estrella para Zeningar. Le faltó el castillo del clan, mal pensado. El problema es Gibraltar. Afortunadamente, pues Burkina Faso no está ni cerca de las estrellas. Eso mismo pensaba yo, pero no fue así. Vamos a ver qué dice aquí Kep Mini 7051. Oh my god, agreed. Completely agreed. Vamos a ver, la reina arquera que va a entrar. Más esqueletos. Se le acaba el tiempo. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El dragón de mis sueños, ya la habíamos oído. La voy a parar. Que te paré, dije. ¡Qué caos! ¿Qué pasa con todo eso? Vamos a... ¿Cuál pongo? Fugaz. Pam, 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 pam. Esta me gusta mucho.
Gibraltar con problemas en esas antidolas, la verdad. Creo que su principal problema más bien es de concentración, ¿no? Se encuentra uno con aldeas fáciles, una guerra ganada, y entonces uno empieza a hacer tonterías. Ender contra GB. No tengo ni idea. Las noches que sea necesario. De un armario. Bowich. De las noches. Tu tanto. Saludos a Fio. Hola Fio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? En un alto de las oídos de los problemas perdidos. Vamos a ver, habilidad del guardián antes de tiempo. Cuidado. Cuidado. En el límite esa habilidad del guardián casi lo echa a perder. Qué susto el que nos acaba de pegar ese ataque. Reiner queda con habilidad, todavía mucho power ahí en el centro. El más inesperado. Se sesgan a izquierda, parece. Vamos a ver si saltan. Claro, ya saltaron, así que se va a limpiar esas defensas. Y después de eso, me parece que el pleno va a ser un asunto nada más del reloj. Se torpedea todas horas desde tu alma. ¿Cómo quedó Costa Rica? Ya les digo. Creo que todavía está jugando Costa Rica. Ya les digo cómo está Costa Rica. Opa. Momento, ya les cambio eso, perdón. Pónete en una chanfón. De tu acaso, tu aurora. Las noches te devora. Tu mente, el pensamiento. Me vea a través del tiempo. Costa Rica todavía le quedan 13 minutos y va perdiendo por una. 78 a 77 va ganando Serbia. Le quedan 5 ataques a Serbia. Le quedan 8 a Costa Rica. Así que Costa Rica todavía en posibilidad de ganar a Serbia. Hay varios plenos muy interesantes allá de Costa Rica. Tienen un TH10 que pueden ir a plenear. Costa Rica está tirando, perdiendo por una en este momento Costa Rica, y en ventaja de porcentaje. Así que con una estrella gana Costa Rica allá. Partida importante para Costa Rica. Lo están transmitiendo, sí. No sé quién, porque me la quitaron a mí. Se la dieron a alguien más, pero sí la están transmitiendo. Luis Suárez atacando, no lo puedo ver. Para los amigos de Luis Suárez, yo quería verlo, pero de ahí no. Lo están transmitiendo, lo está alguien adentro. Vamos con David entonces. Le quedan 7 ataques a Costa Rica, todavía faltando 12 minutos. A Serbia le queda un ataque importante, básicamente. Y Costa Rica está atacando en este momento, TH10. Yo creo que Costa Rica va a ganar esta guerra. Deberían poder ganar. De un armario. No sé cómo se llama. Sé que se lo dieron a un youtuber pequeñito ahí, de los jóvenes, pero no sé quién. Honestamente no sé quién. La verdad me quedé con las ganas de esa guerra yo. Y me pasaría, pero no sé si tengo permiso. O sea, me pasaría a ver ese final, porque aquí todavía queda tiempo, ya quedan 10 minutos. Pero creo que no se me permite, no estoy seguro. Tu sueño fugaz. Patriarca Luis Suárez, pero el ataque ya está terminando. Sueño fugaz. Este va a ser pleno de TH11. Fail allá en Costa Rica, parece. No, todavía hay mineros. Vamos a ver si se le da hechizo de sanación ahí, muy bien tirado. Creo que Costa Rica va a ser la estrella de la victoria en este momento. Están trabajando sobre ella, mientras que estamos viendo aquí a Luis Suárez de Gibraltar a punto de cerrar el ataque de la 11, pierde la reina. Oh, oh. Oh, oh. Parecía que tenía el pleno asegurado, pero ahora se le está complicando el pleno. Le quedan solo 2 defensas. A
Ahí el cañón, no sé si le alcanza el power. Creo que se va a quedar corto por un pelín. Cae el ayuntamiento, cae el cañón, queda solo un edificio, una defensa. No, oh, se le acaba el reloj a David allá en Costa Rica. Costa Rica que busca una estrella para ganar. Todavía no la encuentra. Y aquí va a llegar Luis Suárez para el pleno. Costa Rica buscando desesperadamente la estrella de la victoria. 7-8, 7-7 contra Serbia. Costa Rica faltando 10 minutos. Les cuento quién tiene ataque allá. Allá tienen ataque Henry, todavía le queda. A Coco Pixel le queda un ataque. A Fabi le queda ataque, a la patrona le queda ataque. Edwin también con ataque disponible. Cisco con ataque disponible. Eso es lo que hay. Esos son los ataques que tiene Costa Rica para buscar la estrella de la victoria. Mientras que Serbia, pues básicamente ya no le queda nada más que esperar si Costa Rica hace estrella o no. Si Costa Rica hace una estrella, gana. Si no la hace, pierde, porque está en ventaja de porcentaje. Claro que sí. Esto llegó Costa Rica, Serbia, Costa Rica, es cierto, ahí está. Aquí quedan 35 minutos. Está atacando Costa Rica otra vez allá. Está atacando Cisco en TH10, a ver si se da o no se da la victoria. Saludos a Raúl Velasco. Raúl, una pregunta. Es que la gente me está preguntando y te quiero preguntar. Mi cuenta principal, Marta Null Clasher, está en Costa Rica en este momento como donador, como cuenta donadora. Y esa guerra está a punto de terminar, le quedan menos de 10 minutos. Yo estoy transmitiendo aquí la cosa está bastante despacito, queda media hora. Y quiero saber si el ataque de Henry, le queda un ataque a Henry, ese ataque de Henry, si lo puedo transmitir o no lo puedo transmitir. O sea, puedo hacer un pase desde aquí a Costa Rica y transmitir ese ataque, el ataque de Henry, ¿se me permite o no? Ya yo estoy ahí, no necesito moverme ni nada parecido, nada más haría el salto a Costa Rica, aquí mismo en la misma tablet en vivo, hago el salto a Costa Rica, pongo el ataque y luego me devuelvo. Te pregunto a ti como organizador si eso es permitido, si eso se puede hacer o no se puede hacer. Ya yo estoy allá instalado, nada más aclarando. Los montapuercos de Cisco haciendo estragos en la selección de Serbia. Va bien el ataque, pero está apretada la reina arquera metida. Ataca por acá Burkina Faso. Por el momento, Costa Rica buscando la estrella de la victoria. No sé, Joser, no sé dónde la están transmitiendo, te mentiría. Por eso estoy preguntando a ver si puedo transmitir el final. Le quedan tropas ahí para hacer el trabajo. Creo que se le va a quedar a Cisco al final. El día que nací, me hicieron 35 segundos le quedan. No sé, estoy viendo el otro partido. Ahí están, saludos a todo el mundo. Un umbilical. Congelación ahí sobre la reina arquera de Patap de Jam. De parte de Abdiel, que traía golem de hielo en el castillo del clan. Costa Rica, 11 segundos para ese ataque. Se va a quedar de 98%, me parece. 4 segundos. Costa Rica sufriendo al máximo. No, 95. El ataque de Cisco, todavía esperando la estrella. Adelmo Bebé, dice Fabio Matías, que está por allá. Ataca Costa Rica otra vez. Todos los top de Costa Rica atacando en este momento. Fabin atacando. A ver, ¿qué pasó? Ahí. Aquí alguien falló el ataque.
Ahí estaba atacando Fabin, yo estoy viendo la taquera. Raúl nada que contesta. Y yo preguntando aquí, auxilio Raúl. Auxilio. Que un coloradito no puede creer. Se va a quedar Fatap aquí. Me 85% Fabi en la de él. Señor, ¿qué pasa allá en Costa Rica? ¿Quién hizo el pleno allá arriba? Fabi hizo ya un pleno, pero fue hace rato. Falta uno. Bacon también hizo un pleno. Hay dos plenos de TH12, pero se ocupa uno más. Falta Henry, falta la patrona. Y ya, eso es lo que falta. Faltan un ataque de Henry y uno de la patrona, los dos en TH12. Para tratar de ver si hacen o no el pleno que necesitan. 7-8-7-7, pies de Costa Rica. Leonel Star, capitán de Burkina Faso. Ahí está, ahí pusieron el nombre, se llama Fenogref. Se llama el youtuber que está transmitiendo la guerra, Fenogref. Fenogref, yo honestamente no lo conozco. Este va a ser pleno de Lornet. Pleno de Gibraltar en TH12. Perdón, me ahogo. Un momento. Henry ahora mismo allá en Costa Rica, a ver si cae el pleno. Estoy yo siguiendo las dos cosas, a ver qué pasa en Costa Rica. Sobrenatural y Vortex atacando aquí, vamos con Vortex. Henry va a venir en Fly con Caminata. Rompemuros por todas partes, aquí tira Vortex a lo loco. Vamos a ver cómo le va a Henry. Está buscando llegar a la reina arquera. No pueden creer, la reina arquera no quiere entrar. Vamos a ver ese freeze en el centro. Y va a empezar el fly aquí de Vortex. De Gibraltar buscando por fin cerrar esta aldea de esta Apache que le han tirado como 4 veces y no has podido. Ahí está esa Gurellana. Todo el mundo. Costa Rica sufriendo allá en la guerra. Ocupa una estrella más. Tiene a su estrella principal Henry atacando en este momento. Sí, Costa Rica está a punto de terminar. A Costa Rica le quedan 2 ataques nada más. El de Henry y el de la patrona. Y está Henry en el aire en este momento. Cuando empieza el fly de él, a ver qué se da. La reina limpia bien. Va a ir por la reina defensora. Ya la quita también. Va muy bien el ataque de Henry. Vamos a ver si logra controlar los hechizos. Estoy yo concentradísimo en el ataque de Henry. Ustedes ahí vean el ataque de Vortex. Yo estoy en el ataque de Henry. Cae la torre infierno multiobjetivo. Tiene habilidad del guardian todavía. Y 2582 globos. Pero tiene que llegar hasta el otro lado de la aldea con 53 segundos. Vamos a ver qué pasa. Hechizo de aceleración. Se aguanta. Habilidad del guardian. Y creo yo que va a ser pleno de Henry. Torre infierno que está estorbando. 35 segundos. Señores, creo que Costa Rica va a ganar. ¿Qué les puedo decir? Yo lo estoy viendo aquí. Yo lo estoy viendo en vivo porque soy donador allá en Costa Rica. Y entonces, aquí también se va a hacer pleno de Vortex. Costa Rica, 19 segundos, muérete aldea. 99, último edificio, Pugiti. Henry pleno en Costa Rica. Ahí lo pongo en la cámara. Plenito de Henry, que no lo estoy transmitiendo porque ya hay otro youtuber ahí. Pleno de Henry, va a ser victoria de Costa Rica. 78 iguales, pero por diferencia de porcentaje. Así está la guerra ya. Espérense, a ver si ustedes la pueden ver ahí. ¿Lo ves? Ahí. 7-8, 7-8, 94% de destrucción. Costa Rica contra 92 de Serbia.
Costa Rica va a ganarle a Serbia en un final épico ahí. Voy a hablarle aquí a Henry. Henry, eres el mejor del mundo. Chocando con la mesa te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos escaparon de dice, ¿por qué punto para cada lado? No sé qué pasa por ahí. Yo sé que están ustedes aquí desesperados, ya me devolví. Perdón. Así está esta guerra. 82, Estella lleva a Gibraltar, todavía le quedan 9 ataques. 22 plenos contra 8, esto es una majada. Está ya Costa Rica hablando. Pareciera que es un empate de puntos lo que hay allá. Están hablando ahí algo. Dice que tiene miedo. Están todos allá en Costa Rica súper emocionados. Algo pasa ahí, un ataque en vivo. Nos están atacando todo el mundo. Santa madre de Dios. Yo aquí esperando que alguien ataque. 25 minutos, que tire alguien. Aquí posible que pierda Gibraltar. 22 plenos contra 8. Esto es una paliza, 22-8, esto no llega ni a asesinato, es paliza tremenda. Con tu forma de ser, loca tu forma de ser, egoísmo y tu soledad, sobre tres abrazos. Vamos a ver, je peux vous rejoindrer. No, je ne peux pas. Saludos a Lord, ¿cómo estás? El capitán de Gibraltar, que debe estar contentísimo. Gracias a Best Class Brasil. Obrigado, Brasil. Dice, ahí está Lornet, que debe estar muy contento porque tiene por el momento a su equipo en el primer lugar de su grupo. Y con esta victoria, pues se va a seguir manteniendo, va a defender CJ allá en Costa Rica. Defensa cae, que están cayendo los globos en Costa Rica. Qué suerte. ¿Qué pasa? Fail, victoria en porcentaje de Costa Rica, 7-8, 7-8, 94.6 contra 92.07. Impresionante. ¿Qué les puedo decir? Ahí lo. Gracias por el apoyo, dice Lornet. Debe estar. Lornet está que no cabe de alegría. Ustedes no saben, porque es que muchas veces cuando uno está ya en el juego, pues no tiene conciencia, digamos, de todo lo que va pasando, de lo que hay en el contexto, de los problemas organizacionales, tantas cosas. Y en este caso, Gibraltar ha tenido que sufrir muchos ataques negativos de gente malintencionada, unos, mal ray otros, simplemente muchas situaciones complejas. Y Gibraltar ha tenido que sacar la cabeza. Y pues los vemos aquí en primer lugar de su grupo, haciendo lo que ellos tienen que hacer, que es estar ahí, haciendo plenos, la vaina. Y pues es muy meritorio para ellos. Así que felicitaciones a Gibraltar por todo el trabajo que están haciendo. Claro que lo vi, Joseph. Qué bonito el pleno de Henry. Apretado ahí al final. Cerramos todos los puños, pero al final fue pleno de Henry. Transmisión que estaban haciendo en vivo en un canal ahí que no me acuerdo cómo se llama.
Lionel, que nos cuenta, en efecto, que ha costado mucho mantener al equipo en línea. 82-60, 21 minutos todavía por jugar. Estamos esperando que pase algo aquí. Lleva el viento y que vuelva a brillar la luz del sol. No puedo perder tiempo. Buen noite, Henry Mileski. Salve, Henry. Obrigado. Vote support. No, Brasil juega el 24 contra Francia. Día 24 contra Francia juega Brasil. Sí, va a ser solo un punto. Eso va a doler, pero es mejor que cero puntos. Costa Rica sigue en problemas. 78 estrellas son muy pocas. Costa Rica sigue teniendo problemas para pasar la barrera a los 80. Y pues así cuesta mucho. Va a ser muy difícil clasificarse y competir arriba si no pueden hacer 80 estrellas consistentemente. Pues es un, siempre será un problema, ¿no? Por el pronto aquí Gibraltar ya cerró todo hasta el 19. Ahogo, a Viga no lo han podido cerrar, no sé si tienen alguien con quien cerrar. Les queda un ataque de Vortex ahí, creo. No, porque Vortex está sobre NAS. Creo que se les va a quedar un TH10 abierto. Anti 2 aquí. Yo creo que estas anti 2 les han costado a Gibraltar porque uno no se espera ese tipo de diseños y se complica. Totalmente de acuerdo, Joseph. Pavel también hizo pleno hoy y Bacon también hicieron plenos hoy para la victoria, aunque de un solo punto para Costa Rica. Se vio bien, pero sigue teniendo Costa Rica problemas en TH11 y sigue problemas para llegar a 80 estrellas. Y mientras que así sea, pues se va a hacer difícil. Contigo venimos con dos a bailar, reina misteriosa. Dame un tema más, bailando contigo hasta el final. Tiene que gastar dos congelaciones por un error, porque la primera congelación estuvo mal tirada. Se gasta la segunda, que iba a ser para este lado. Vamos a ver. A ver si llega a la Torre Infierno, que es el problema. Esa aérea que cae. Sigue problemas por la esquina. Por fin va a caer la Torre Infierno. Pero ahora hay una defensa aérea ahí estorbando. Creo que los globos llegan ahí, ¿no? Sí, debería ser pleno de Vortex. Ya era hora. Es una aldea muy fácil que debió haber sido pleno hace rato. Por fin Gibraltar se acuerda cómo se hacía este ataque de copas y viene y lo hace y hace pleno. Y eso que entró por el lado difícil. Saludos a Jordani, ¿cómo estás? Y a Nolo también. Quiero ataque de Henry, yo también. ¿Saben qué voy a hacer? Nomás termine, como ya terminó la guerra al otro lado, tengo libertad. Me voy a salir y voy a ir a transmitir el ataque de Henry. ¿Qué me dicen? ¿Lo pongo? Claro, así lo voy a hacer. Cuando se acabe este, salto a la otra cuenta y les pongo el ataque de Henry. Es más, los tres ataques del TH12 de Costa Rica los voy a poner en vivo. Se los voy a poner en repetición aquí para que ustedes los puedan disfrutar apenas termine esta guerra. ...83 Gibraltar. Otro ataque más. Ese es Patriarca sobre Olelín. Vamos a ver, dijo un ciego. Hey. Ay, 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 ay. Ya está altura, todo mi vida.
Vamos a ver esa entrada de Patriarca en la esquina, muy cargada, no tiene hechizo de sanación, me parece una mala decisión. Vamos a ver, se desvían además las tropas para terminar de hacerlo. Ahí salto, goles de hielo, va a tener que frizar, tiene que frizar, eso es, ahí muy buen freeze para igualar el freeze que venía llegando. Y va a llegar el nuevo, el freeze, me parece. Habilidad, prefiere habilidad, es una buena posibilidad. Y va a frizar entonces el sesgo, me parece. O sea, frizará al lado derecho cuando llegue el momento. Ahí está, creo que va a venir ahí. ¿Dónde está el freeze? ¿Por qué no freeze? ¿Dónde está la reina arquera? Freeze. Dejó morir al rey bárbaro gratis ahí. Ahora sí ya se quita con el freeze la torre de infierno. Y se les bloquearon ahí un poco las tropas, que mala suerte. Lo puse, lo vimos en vivo aquí. Pero lo voy a repetir si quieres, pero ya lo vimos. El ataque de Lord Ned Stark lo vimos en pleno aquí en vivo. El capitán de Gibraltar que hizo un pleno hace un rato y lo vimos. Así que lo voy a repetir con muchísimo gusto. Pero con muchísimo gusto. Reina arquera haciendo lo suyo. Vamos a ver si le sale. Otra vez. Yo creo que puede ser pleno todavía. Juego. No, cayó la reina arquera. 16 segundos. El rey bárbaro ahí está. Yo creo que es pleno, ¿no? Vamos a ver si se da. Es un asunto de reloj ahora. No, miren aquí, no he dicho nada. Pensaba que era pleno, pero se quedó. Ataque en vivo por aquí otra vez. Este es Jonah sobre Ogobahuga, que estábamos esperando que lo cerraran. 1:12. El problema ahí es este rey bárbaro, porque me parece que no lo va a poder matar. Se va a quedar corto también aquí. Está bien tocado este rey bárbaro, pero no creo que suficiente. Oye, 3 segundos es muy poco tiempo. Igual me quedo para ver si se da o no. Gracias Rolitos por tu apoyo, como siempre. Ya llegué ayer en la noche, Lord. Ayer llegué a Costa Rica, ya estoy aquí. Ayer transmití, de hecho, en la pura noche un partido de Royal, nomás llegar a Costa Rica. Así que por aquí ando ya, ya estoy aquí de vuelta. Bastante dolorido con las cirugías y esto, pero ya estoy por aquí. Se queda Jona. Y ahora está Luis Suárez, que me lo piden mucho a Luis, que es muy querido aquí. Fly y Dragones de TH11. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Bueno, esta canción vamos a invitar a un gran amigo. Torre Infierno en un solo objetivo. Vamos a ver si cae la Torre Infierno del otro lado. Problemas esa torre. Trampa de tornado. Sopladora además. Este ataque va complicado. No tan complicado como otros, pero es que tiene dos defensas aéreas al final. Hay dos esquinas de defensa todavía. Cae la primera. Sí, Costa Rica empató, lo estuvimos comentando aquí. Yo lo estaba viendo en vivo en el celular. El ataque de Costa Rica de Henry, que consiguió el 78 en el último segundo. Muy buen ataque de Henry, que salva a Costa Rica de una derrota. 7-8, 7-8. Costa Rica juega muy bien, sigue teniendo nada más un problema, y es que no logra hacer suficientes puntos. Le cuesta mucho hacer 80, y en este nivel de juego hay que hacer 80 sí o sí. Bien, la defensa aérea.
Bien jugada esa defensa aérea de Luis Suárez por el backdoor. Vamos a ver si le aguanta ese dragón. Está haciendo todo lo que puede él. No, quedó la ballesta viva. Se le va a quedar el ataque por nada, se le va a quedar. Es que no le va a dar. Vamos a ver si cae la torre arquera. Es que además no tiene tiempo, aunque la bota. Me parece que el reloj se lo va a comer, quedan 4 segundos nada más. 95, 96. 95% para Luis Suárez, casi, pero no. Gibraltar en problemas hoy, la verdad. Van a terminar teniendo que revisar qué pasó, porque les ha costado mucho Jägermeister ahora. Jägermeister es un TH9. Es algo. Y aquí ataca David. Lo que quiero es contigo. Pues sí, yo también pienso lo mismo, pero mira que a Gibraltar le está costando, ¿no? 83, creo que 84. No han podido hacer guerra perfecta a pesar de esos diseños. Así que a remojar las barbas con eso. Son literalmente aldeas de copas. Ni siquiera es que son antidos, son de copas. Perú que se prepara para jugar con Chile mañana. David de Gibraltar buscando cerrar una aldea más. Creo que era del 84, si no me equivoco. Sería esta. Ahí están los mineros ahora. Como una arena de que era viva todavía. Lleva 4 hechizos, 43% de aldea. No sé yo si esa era la mejor idea. Ese hechizo de sanación ahí. Adiós la reina arquera que va a morir de una. Esqueletos, todo el mundo para abajo. Va a tener que usar el hechizo casi que ya. Ahí está. Justo lo que decíamos, torre bombardera. Bomba gigante y situación complicada para los mineros. Ahí abajo tiene todavía un hechizo más, que lo va a usar aquí abajo cuando llegue a las torres de magos. Ahí exactamente, que es lo que creíamos que iba a pasar. Pero y ahora, ¿quién se encarga del ayuntamiento? ¿Quién se encarga de los cañones al otro lado? En problemillas todo esto. De hecho, creo que la línea de entrada era la equivocada. Dice Jordan, vamos fuerza aérea de palomos. A mí me parece que se va a quedar corto, la verdad, es mi opinión. Sí se va a quedar. Ocho minutos, 83-65, quedan tres ataques de Gibraltar. Que son Sobrenatural, Gumi, Sobrenatural, Gumi y Jägermeister. Le damos a Brian a ver qué. Una parte del ataque aunque sea. Zorro de Mancaña están saludando por ahí. Bowich. Sabía que algo andaba mal. Menos mal que este deceso, sin delirio lo confieso, porque quedó de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparme. Bueno, ahí se queda. Ahora se ataca Gibraltar. Gumi sobre Kosiasi. 7 de la noche juega Perú contra Chile mañana. Explota, pero no me la puedo sonar porque se veía muy feo aquí en la radio. Así que disculpen si cuelto la voz, pero es que tengo la nariz saturada y
pues no puedo ir a limpiarme. No sé, ese Bowie, este Gumi. Buen Miner ahí, buen Bowler. Buen Warden, perdón. Pero no tiene Freeze, entonces no sé cómo le piensa llegar al ayuntamiento. Bastante mal el ataque, ¿no? Todos ya habían hecho el mismo ataque y lo habían fallado. ¿Qué pasó a Gumi aquí? Dicen que el de Rolo con Chile se va a transmitir por Facebook con Shion, y ahora transmite principalmente en Face. Minutos para que se acabe esto y queda un ataque, creo, ¿no? No, quedan dos. ¿Quién será? Ah, no, solo uno porque es Sobrenatural. El otro es Jagermeister, que no cuenta. Ahí está Jagger, que es TH9. Así que el último ataque que queda es el de Sobrenatural, que vamos a ver si lo hace o no lo hace, faltando 5 minutos para que se acabe esta guerra, que ha sido particularmente sencilla para Gibraltar. 23 plenos a 8. Bajada y media. Facebook de Shion no lo tengo yo, perdón, pero no lo tengo. Yo tengo a Shion en YouTube, pero no tengo el Facebook. Julieta Venegas. Le dieron strike a YouTube a Krillin por spamero, ¿en serio? ¿En serio, en serio? No sabía. Ahí está, por fin, el ataque sobre Nácula. Último ataque de esta guerra. Después de este repetiré el ataque del capitán de la serie de Gibraltar y daremos por terminada la transmisión. Rey Bárbaro contra Ayuntamiento. Lo quise saber natural para empezar. Ahí está, limpieza total. Paso más verde. Reina Naked al otro lado. Muy mala la entrada de la reina, la verdad. No lo entendí. No entendí esa entrada de la reina. Me siento cada vez mejor. Está tratando. A ver, es un ghost, ¿no? Eso está claro. Ahí abajo. Pero no entendí lo que quería hacer con la reina. Que de hecho la reina muere rapidísimo. El águila va a quedar en pie. Soplador que cae. Va a ser un masivo al final. ¿Viniendo de dónde? ¿Viniendo de la esquina? Qué raro. Vamos a ver, Sobrenatural que ahí va en lo suyo. Porque el problema es que las tropas van a pasar hasta el otro lado con esa defensa aérea que está al otro lado. Se gasta el backdoor además aquí, así que va a perder a los lavas. Y llevaba a 3 lavas. Vamos a ver qué quiere hacer para que el guardia se mueva un poco. Ahí está bien puesto el guardián, la verdad, porque el guardián se resistía a ayudar. Torre de magos allá atrás, que creo que no la bota. Creo que, uf, apenas cae la torre de magos, va a ser pleno. Tanta mierda que hablé del ataque porque no entendía nada. Un ataque bien complicado de Sobrenatural, un ataque muy técnico. Estaba yo perdidísimo, no lo veía. Ya vamos a poner el ataque Henry, ya casi. Henry, mi rey. Ahí llega Henry Godínez, capi de la CL de Costa Rica, que lo vimos aquí
en mi celular en ataque en vivo de Henry para empatar la guerra hasta el final. Impresionante. El mago de Henry, que ya vamos a ver el ataque de él. Oh, se le quedó una torre de mago, no la había visto yo. Pensaba que era pleno, se quedó corto al final. Y ya, ahora vamos a ver el ataque de Lornet, porque ya se quedó sin ataque Gibraltar. ¿Dónde lo busco? Ese fue el ataque de Lornet Stark que vimos en vivo, que hizo pleno. Luego de esto iremos a ver el ataque de Henry, que ustedes lo quieren ver, lo estuvimos viendo aquí en el celular. Henry, aquí te vimos en el celular, como están transmitiendo otros, pues yo puse el celular aquí para que se viera tu ataque. Sí, claro, imagínate. Y lo vamos a repetir aquí ahora, lo vamos a poner para que la gente lo pueda ver. Ataque que definió la guerra de Costa Rica contra Serbia. ¿Y ahora qué pasó con el internet? Naranja de internet de Supercell. ¿Qué es lo que pasaste aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Está, ya se acomodó. Bueno, aquí estamos viendo el pleno de Lornet Stark, el último pleno de TH12 que hizo Gibraltar. Cuando terminemos este ataque, ya se habrá terminado la guerra. Podemos ver el resultado final de esta paliza que impuso hoy Gibraltar. Inmediatamente nos iremos a cerrar la transmisión con la repetición del ataque que ya vimos aquí en mi celular de Henry para la selección de Costa Rica, que perdía por una estrella, ganando por porcentaje, pero perdiendo por estrellas contra la selección de Serbia. Y en el último ataque de TH12, bueno, faltaba la patrona en aquel momento, Henry hace el pleno que salva a Costa Rica y le da la estrella, le da el punto que estaba perdiendo. Ya casi lo vamos a ir a ver. Por lo pronto, este ataque de mineros de Lornet, muy bueno. Hemos visto a mucha gente atacando con mineros en TH12 y en TH11 estos días en el mundial, pero la mayoría han fallado su ataque, así que no está de más señalar ese caso, porque si se dan, es un ataque muy común, pero la mayoría lo han estado fallando, así que meritorio para Lornet Stark este pleno de TH12 con mineros, muy sólido. Su apertura también al número 1 fue bastante buena, aunque no le alcanzó para la pleno, igual fue un 95, creo, 94 o algo así. Ahí lo tienen. Y luego hasta el otro lado lo ponemos a por 2 para que llegue todo el mundo al final. Ojo, la reina. La reina abriendo muro. Y ahí está. Final de la guerra. Victoria de Gibraltar sobre Burkina Faso. 83-67. 97.27% contra 80.87%. Guerra muy buena de Gibraltar, guerra muy mala de Burkina Faso, plenazos. Y lo prometido es deuda. Me paso al otro lado. Es aquí. Vamos a ver el ataque que aunque Henry salvó a la selección de Costa Rica al final el día de hoy. 7-8, 7-8, el final de Costa Rica contra Serbia, 94.6% contra 92.07. Costa Rica más contundente, pero lo que al final decide la guerra es este pleno de Henry aquí. Hubo un pleno aquí de Fabi y hubo pleno aquí de Bacons, pero el ataque que definió esa guerra estuvo aquí. Henry en ataque aéreo al final de la guerra. Ahí lo tienen. Ahí está. Ahí están hablando de los fails de TH10. Gibraltar falló muchos ataques hoy, hay que decirlo. Costa Rica también, pero hablando de la guerra de Gibraltar, aldeas anti dos estrellas, bastante débiles.
y fallaron muchos ataques, pero ya tendrán tiempo ellos de ver qué fue lo que pasó, porque fallaron. No se pueden poner fail, sorry. Sí, Costa Rica estuvo muy cerca de la victoria, pero no se le dio. Y entonces el capitán de la Sele, cuando faltaban apenas unos minutos, un par de minutos, creo que unos 5 minutos para que se acabara la guerra, vino este ataque de Henry, que era básicamente la última esperanza, porque cayeron 3 ataques de TH-10 fallidos arrancando, y pues era esto o nada. Fíjense en la caminata que tienen que hacer, o sea, ya lleva 36%, tuvo que recorrer todo el lateral, vean el lateral, o sea, vean lo que tuvo que limpiar para poder cuadrar ese ataque. Finalmente la reina hace lo suyo, bomba gigante, tornado, castillo del clan, que se le complicaba un poquitillo. Afortunadamente la reina arquera queda fuera de rango, y entonces, después de que limpia, venenos ahí para evitar sorpresas, las sanadoras que sobrevivían también, y entonces ya ahora sí empieza el fly, manda el lanzapiedras, que lo lleva 42% de aldea en esa caminata nivel dios. Cae la reina arquera, viene como sobrevive de las piedras apenas con las últimas de vida, y viene ya ahora sí un fly sobre la horizontal muy sólida. Estuvo muy bien. Ahí está Joker, que Joker Oscar, que lo vimos haciendo sus ataques hoy con muchos problemas. La verdad es que son jugadores que están especializados en ataques de guerra, y de repente se topan aldeas que son de gemas, de copas, y se hace a veces difícil porque uno no sabe cuál es el ataque, pero son aldeas. Miren esa habilidad del Warden, que llega nivel dios para quitarse las trampas oscuras, le da tiempo a llegar a la defensa aérea, última torre infierno. No sé si Henry en algún momento estuvo asustado o no, pero estuvo muy muy apretado, y ahí lo tienen, el final de esa guerra. Costa Rica, que empataba en copas, en estrellas, perdón, 78 iguales, pero ganaba en porcentaje. Sin embargo, por regla del torneo, parece que es un punto por equipo. Gran ataque de Henrito, así fue como estuvo la cosa. Dice Joker que no lo ayude. Nada, listo, gente, esa fue la guerra. Yo espero que les haya gustado. Estuvimos ahí dándole todo el seguimiento, a pesar de que Gibraltar nunca tuvo oposición de su rival al otro lado. Así que felicitaciones para ellos, felicitaciones también para Henry y para Costa Rica, que rescata un punto ahí en Costa Rica contra Serbia. Déjenme y pongo a Fabin ahí también. Fabin, que lo hizo con Whippy. Lo voy a poner a por dos. Y lo dejo ahí mientras que voy despidiendo esta transmisión. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Fabin de Costa Rica, que también hacía pleno de TH12, ya que estoy aquí, pues ahí lo dejo corriendo en el fondo. Pero vimos a Henry ahí de salvar a Costa Rica. Muchas gracias, Henrito, por todo lo que le das a Costa Rica, por todo lo que nos das a los fans de Clash of Clans. Felicitaciones a Gibraltar de una guerra. Miren, ganar en a Burkina Faso de Gibraltar parece fácil, pero no es fácil, porque hay que mantener el orden, hay que mantener la disciplina. Uno ve al otro equipo súper desordenado, que llega tarde, que le falta gente, le faltan defensas, y entonces la gente empieza a atacar atalantado, y hay que hacer mucho trabajo técnico para organizar al equipo y que no se alboroten, que no empiecen a ser locos. Lo logró Gibraltar, funciona bien y consigue sus respectivos plenos para una victoria importante en Costa Rica. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Ahí los dejo en el cierre de ese ataque que hizo Fabin para el pleno de TH12, que junto con el de Henry salvaron a Costa Rica de una derrota el día de hoy. Muchas gracias, suerte a todos, nos vemos mañana. Clash On. Si veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella.
las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. Acabará ese mismo día y en una noche de alcohol.